Ya es Navidad, o más bien lo es desde hace un tiempo. ¿Lo digo por la vuelta de los turrones? ¿Los adornos? ¿El frío? No, lo digo porque ya está de vuelta Star Wars en las cajas de los cereales. 2 años después del despertar de la fuerza, se ha sacudido las legañas y se prepara para despedir a los últimos Jedi, de la misma forma que despedimos el 2017. Una despedida no exenta de polémica, ya que este nuevo episodio ha dividido a los fans de Star Wars. ¿Es tan terriblemente terrible? Los últimos Jedi comienza con la introducción clásica más inconsistente de la historia de la saga. 3 párrafos de texto que no solamente no dan ninguna información relevante al espectador, sino que contribuyen, en mi humilde opinión, a que la situación política de la galaxia sea todavía más confusa. Después de 30 años de gobierno de la República, ¿todo se viene abajo después de que revienten 4 planetas mal contados? ¿Todo el gobierno y la flota de la República se concentraban ahí? Después de esta poco prometedora introducción, nos encontramos justo en el momento en el que el despertar de la fuerza nos dejó. Rey ha encontrado a Luke, que la recibe en plan ermitaño huraño, a punto de dispararle con una escopeta. Aunque para escopetados los de la rebelión, digo, resistencia, que tienen que salir cagando leches de su base 2 minutos después de la gran victoria contra Starkiller, ya que la Primera Orden quiere la revancha. Así tienen algo que hacer mientras Rey vuelve de sus vacaciones de Jediland Resort. Salen pues huyendo con la Primera Orden pisándoles los talones para aniquilarles. Un puñado de rebeldes en busca de un hogar llamado Tierra. No, espera, eso es de Galáctica. ¿Podrá evitar la resistencia que la conviertan en polvo estelar? ¿Podrá Rey convencer al viejo Skywalker de que le enseñe más cosas de la fuerza? Más vale que sí, porque todavía queda una película más. La verdad sea dicha, tengo sentimientos encontrados con esta película. Por un lado tenemos los elementos clásicos de Star Wars. Hay batallas espaciales, hay duelos de sables, aventura, acción... En ese sentido no falta nada. Quizá lo que más me preocupaba es que fuese una copia descarada del Imperio Contraataca, de la misma forma que el episodio 7 fue una copia de la película original de Star Wars. Pero este no es el caso, porque no es una copia del Imperio Contraataca. También copia El Retorno del Jedi, 2x1 de oferta de Star Wars. Siendo justos, no es el mismo caso del episodio 7. Correcto, hay algunas escenas que saca literalmente de las dos películas, pero también es cierto que les da un pequeño giro. Utiliza las expectativas del espectador en su contra para sorprenderle, como son los orígenes de Rey o los planes de Snoke. Arriesga lo que siempre es digno de elogio, no repetir los esquemas ya vistos, siempre y cuando lo que metas tenga sentido. Y ese es el problema de los últimos Jedi. No es coherente en muchos aspectos, como por ejemplo, el propio personaje de Luke, cuyas decisiones en la trama parecen contradecir las que tomó en El Retorno del Jedi. Sin embargo, la parte que quizá para mí sea la más sangrante sean las aventuras de Finn Poe y la recién llegada Rose con la flota de la Resistencia. Más adelante lo comentaré con un poquito más de detalle en la zona de spoilers, pero basta decir que en la película está planteada de tal forma que resulta innecesaria y casi insultante. Hablando de Finn, es un personaje que en esta película involuciona completamente y se convierte en un C-3PO orgánico. Por cierto, 3PO, me alegra de que hayas recuperado tu brazo dorado. Es una pena que nunca sepamos por qué lo vuelves a tener como siempre, pero de todas formas, no se molestaron en explicarnos el episodio 7 cómo lo perdiste, así que comido por servido. Como tampoco nos dan razones claras de por qué Rey puede usar la fuerza como si fuera un superpoder sin entrenamiento previo, tanto como para que Luke solo le convierta en Jedi en 3 cómodos pasos, saltándose uno de ellos. Lo cierto es que en esta película las mujeres, con la excepción de Phasma, salen mejor paradas que los hombres en cuanto a tratamiento. Es genial que Star Wars empiece a tener más heroínas y que tengan una importancia capital en la historia. Que luego no pase como con Padme, que de ser una guerrera reina en el episodio 1, pasaba a ser poco más o menos que el útero del que salían Luke y Leia en el episodio 3. Hacía referencia antes a Galáctica y no es algo hecho al azar. Dar más detalles sería acercarme peligrosamente a hacer spoilers, pero digamos que la persecución a la que somete la Primera Orden a la Resistencia en esta película me recuerda mucho a esa serie. Como también el hecho de que las mujeres del bando de los buenos siempre tienen razón, por muy insensatos que parezcan sus planes. Mi conclusión es que Star Wars: Los Últimos Jedi queda en una película que no pasa de ser decente. No me malinterpretéis, se pasa un buen rato, pero solo se puede disfrutar plenamente si puedes ignorar sus inconsistencias. El episodio 7 las tenía también, pero en esta película me parecen más sangrantes. Aún así hay que aplaudir el hecho de que no intentaran hacer un calco absoluto del episodio 5. No sé si esperar con impaciencia o con temor el episodio 9, teniendo en cuenta que de la trilogía clásica no queda más que copiar. ¿Valoración final? No está mal.
Vale, vamos a hablar un poco de algunas de las incoherencias de esta película y que han resultado ser de lo más modestas. Una de las más criticadas ha sido el tratamiento de Luke Skywalker. Mucha gente opina que el hecho de que Luke, ante el fiasco con Kylo Ren, haga las maletas y se vaya al planeta Jedi-Land Resort es de cobardes, que debería haberse quedado y luchar. Opino que no es tan descabellado, teniendo en cuenta que sus maestros Obi-Wan y Yoda hicieron lo mismo en el pasado. A estas alturas se puede considerar una tradición Jedi en los últimos tiempos. Sumado ese hecho a que se repita la historia de Anakin Skywalker con Ben, su sobrino, que lo conoce desde pequeño, se supone, pudo haber llevado a Luke a desesperarse y pensar que es mejor acabar con los Jedi, ya que lo único que consiguen es crear a más usuarios del lado oscuro. Eso lo entiendo. Lo que es imposible de justificar es que Luke, que en el retorno del Jedi insistía contra viento y marea que se podía salvar a su padre del lado oscuro, cuando Obi-Wan le decía que lo tenía que matar, cuando Yoda le decía que lo tenía que matar, cuando todos le decían que lo tenía que matar, sin embargo, a pesar de todo ello, seguía insistiendo Luke en que podía salvarlo y de hecho lo salva. Ahora, sin embargo, en cuanto a su sobrino, al que muy posiblemente conozca de toda la vida, mientras que a su padre no lo conocía de nada, prácticamente de nada, muestra que se va al lado oscuro, decide ejecutarlo de manera sumarísima y con nocturnidad y alevosía, eso no me lo trago. Eso no hay quien se lo trague. Pero lo que quizá para mí sea más sangrante, como indicaba antes, es la historia de lo que sucede con Poe, Finn, Rose y la flotilla de la Resistencia. En plan galáctica, huyen de la Primera Orden mientras les ataca sin piedad, acorralados y aparentemente sin salida. Es entonces cuando Poe, Finn y Rose intentan un plan desesperado para colarse en la nave principal, la cual puede rastrearles a través del hiperespacio para desactivar el dispositivo de rastreo, ya que Leia está indispuesta y la persona al mando, la almirante pelo morado esta, no parece tener ningún plan en mente salvo una huida hacia adelante. Uno a uno los transportes van cayendo y los supervivientes se trasladan a la nave capital de la flotilla de la Resistencia. Ante la aparente pasividad del almirante pelo morado, Poe llega incluso a amotinarse para dar más tiempo a que Finn y Rose se infiltren en la nave y completen su misión. Resulta que al final el plan de Poe y los suyos no era necesario porque Leia y la pelo morado tenían un plan durante todo este tiempo que permitiría a todos escapar discretamente a un antiguo refugio de la Resistencia en un planeta cercano. Cuando el plan de Poe falla y al descubrirlo en la Primera Orden, el saboteador que va con ellos ayuda a los malos a detectar las naves de la Resistencia que se acercan al planeta, por lo que al final el plan acaba creando más mal que bien. El mensaje que parece dar la película en esas partes y al inicio de la película, cuando Poe se encabezona en destruir el destructor estelar nuevo ese con forma de empanada, es que ser un héroe no siempre consiste en arriesgarlo todo con planes osados y casi suicidas, sino que muchas veces ser un héroe consiste en no rendirse y no sacrificarse inútilmente, en seguir luchando y servir de ejemplo para otros. Esta moraleja no estaría mal si no fuera por varias razones. Por ejemplo, que el osado plan de Poe Dameron logra destruir el destructor estelar empanada, que de haberles seguido por el hiperespacio, los habría hecho cachitos con su megacañón que puede abrir cráteres en la luna disparando desde Saturno. Pero el más importante que eso es que el plan osado de Poe y los suyos no lo habrían puesto en marcha si Leia y la pelo morado hubieran tenido la decencia de avisar a Poe de que tenían un puñetero plan y no estaban huyendo a lo loco. Poe es el piloto de mayor confianza de Leia, ¿por qué razón no le cuentan el plan en lugar de empezar con el rollo de no, no, hay que mantener la esperanza y tener confianza en que todo se resolverá? ¡No tiene lógica alguna! ¡No tiene lógica! Poe toma una decisión al principio de la película que a la postre los salva a todos y le tratan con suspicacia, mientras que Leia y Pelo Morado toman una decisión estúpida y sin sentido, desembocando en pérdidas de vidas humanas y las aplauden. Otra razón por la que esta moraleja parece contradictoria es que el plan de Rey, después de averiguar la verdad sobre Luke, es entregarse a la Primera Orden para sacar a Kylo Ren del lado oscuro. Teniendo en cuenta que es una usuaria de la fuerza poderosísima, el plan de entregarse es una insensatez supina, pero resulta ser la mejor decisión, ya que de carambola logran acabar con el líder supremo Snorkel, lo que deja la Primera Orden en manos de los hermanos Calatrava, Hax y Kylo Ren, el dúo borderline. En general, en esta película el papel de las heroínas no es actuar como iguales de sus contrapartidas masculinas, sino el de llevar totalmente la batuta, ya que no parecen tener ni puñetera idea de hacer nada solos. Incluso la recién llegada Rose, su papel parece ser simplemente el de sustituir a Finn. Por cierto, sigo sin tener claro cómo puede Rey hacer esas virguerías con la fuerza sin haber sido entrenada más de 5 minutos por Luke. Al final va a resultar que tiene razón Luke y la tradición Jedi es una mierda. Ya que aquí, Rey se pone al nivel de Kylo Ren y hace un show de levantamiento de piedras que ni Yoda habría hecho mejor en sus buenos tiempos. Y Leia se marca un Superman en toda la cara por el espacio sin haber sido entrenada en la fuerza. Al final va a ser que todo es instinto y lo demás sobra. Gracioso teniendo en cuenta que Anakin y Luke no llegaron muy lejos hasta que fueron entrenados. ¿Será porque eran hombres? En esta nueva trilogía, los caminos de la fuerza son inescrutables.
¡Feliz año nuevo a todos!